Hola, amigos de Mi Parche, me siento muy feliz hoy de volver a estar con ustedes compartiendo en este día. Y Marlon, cuéntame, ¿usted cómo está hoy? Pues yo me siento muy feliz de volver a estar un nuevo día con ustedes. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Milani? Marlon, hoy vamos a hablar de las religiones. ¿Y usted sabe cuáles y cuántas son las religiones que hay en el mundo? Bueno, ¿cuáles, Meseos? ¿Y cuántas hay? 5. ¿Y cuáles son esas dos que se sabe? El cristianismo y judaísmo. Sí, yo me sé el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo. Ay, me falta una. El budaísmo. Ah, el budaísmo. Sí, Marlon, y de igual manera, hoy a través del programa vamos a ir conociéndolas una por una. Y Marlon, ¿y qué tal si vamos a nuestro primer reportaje? Hola amigos de Mi Parche, mi nombre es Kelly Natalia Urrego y estoy vestida así porque estamos en Semana Santa y voy a salir en una procesión. Muchos católicos celebramos la Semana Santa con mucha fe. Por ejemplo, para mí la fe es creer en Dios y confiar en Él. La fe es creer en Dios y también tener esperanza sobre Él. Es siempre uno ir a misa y creer en Dios. Para mí la fe es como el corazón sacramentado de Jesús. La fe es uno creer, tener pues fe en alguien. Para mí la fe es cuando creemos en Dios, vamos a misa con fe, sin pereza y pues en el nombre de Dios. También la fe la vivimos yendo a misa y rezándole a Jesús y a María. La vivo yendo a misa y estudiando, pues, con esperanza a Dios. Yendo a la misa, creyendo en Dios y no tener que yo obedeciéndole a los papás y ya. Yo con mis papás yendo a la misa y preparándome para la primera comunión. La fe, confiando en la gente que conocemos. Yendo a misa con mis papás, con mis abuelos, cuando leo la Biblia y cuando recibo la comunión. Y no puede faltar un mensaje para ustedes, que seamos muy buenos niños. Pero nosotros vivimos la Semana Santa así en la parroquia San José de Urrao. Ahora faltan los de Jaiperá, que en el próximo reportaje los veremos. ¡Chao! Yo crucifiqué y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo crucifiqué, y esta casa no se cae porque está sobre la roca. Pues es un poquito de cristianismo porque nosotros creemos en Jesús porque Él murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros. Sí, Marlon, y además eso es como la religión en que más gente cree en Colombia y sí, es como la que más gente cree. La creencia que más se cree aquí en Colombia. Ajá, sí. Y Marlon, ¿y por qué no le metemos un poquito de curiosidad de la cosa y vamos a la pregunta sorpresa? ¡Qué bueno, chicos, que hayan tomado la iniciativa de dar a conocer algunas culturas del mundo! Que, por cierto, son muchas. Por ejemplo, ¿a qué religión mundial pertenece este símbolo? A. Islamismo. B. Budismo. C. Hinduismo. Descubre la respuesta al final de Mi Parche. Como anteriormente, nuestra amiguita decía, Jaiperá es un barrio de nuestro municipio de Urrao. Y aquí tenemos otra parroquia que se llama San Juan Elmes. Y vivimos la fe de muchas maneras. Yo vivo la fe en mi familia porque la respeto mucho. En la infancia misionera. Porque comparto mucho con mis compañeros. Porque la profesora nos enseña mucho cada día. Yo la fe la vivo con Dios porque Él es mi guía desde que era pequeña. En la iglesia porque me deshago de todos mis pecados. Yo vivo la fe en mi familia porque
Ellos me han apoyado a ser mejor todos los días. Yo vivo la fe en la comunidad, porque me gusta compartir con los demás y ayudarles en lo que más necesitan. Además, debemos tener presentes algunos mensajes. Que vivan la fe, que compartan con su familia y que la valoren mucho. Que por favor no desamparen a Dios y que estén siempre con Él y que no se olviden de Él y que no lo boten a la basura. Nunca dejen a Dios y sigan sus sueños, que lo van a lograr. Que los invito a que todos los domingos vengan a misa por la mañana o por la tarde. Que vivan la fe y la esperanza con Dios. Así es como vivimos nuestra fe. ¿Y tú? Bueno, Marlon, y hablemos un poquito del judaísmo. Según lo que yo entiendo, el judaísmo está antes de Cristo. Cuando Cristo nació, nació judío. Ajá. Y entonces, los de la religión judaísmo, eso. Los cristianos siguieron creyendo en Jesús, mientras que los judíos, siguieron siendo judíos y creyendo que Jesús era un profeta. Ajá, y las fiestas más importantes es la Pascua. Ay, sí, Marlon, y porque ya que conocimos un poquito del judaísmo, vamos a nuestro parche creativo. Conocido como los musulmanes. Sí, y en el Dios en que ellos creen es en el Dios Alá, y ellos tienen una Biblia que la llaman como el Corán. Uh-huh. Bueno, y el que escribe la Biblia se llama Mahoma. Sí. ¿Y por qué no vamos mejor a ver mi parche? Hola amigos, mi nombre es Paula Andrea Urrego y mi parche es vivir la fe. Yo digo de que vivir la fe es porque mis padres me han educado desde muy chiquita para amar a Dios y rezarle. Y también muy chiquita entré a la infancia misionera aquí en el Santuario San José de Urrao. Lo que más me gusta de vivir la fe es que conozco nuevos amigos, sé cómo hablarle a Dios. Y también en la infancia hay un coro, yo soy parte del coro y a mí me gusta mucho cantar
y eso me acerca más a Dios. Y también me gusta mucho danzar. Y entonces en la infancia hay danzas, entonces yo conformo parte también de ellas y también me hace vivir más mi fe. Pero una vez en Pentecostés me quedé hasta muy tarde y el tiempo se fue rápido porque fue muy divertido y nos quedamos hasta muy tarde, aunque tuviera dolor de cabeza y cosas así, pero me fue muy bien y la pasé bueno. Bueno, este es mi parche, vivir la fe. Espero que les haya gustado. ¡Chao! Bueno amigos, ¿y qué tal si ya pasamos a otra religión? Hablemos del budismo. Y Marlene, ¿tú qué sabes de esta religión? Bueno, el budismo se cree en Buda, un hombre muy sabio. Y una de las frases que ellos obtienen y dicen es: domina tus palabras y pensamientos, no le hagas daño a nadie y mientras sigas estas indicaciones, más sabio vas a seguir por este camino. Bueno, ya hablando de todo eso, vamos a nuestro parche en la red. A nuestra última religión, que es el hinduismo. Sí, el hinduismo se practica mucho más, bueno, en la mayoría de parte donde se practica. Donde se practica es en la India y tienen demasiados dioses. Por ejemplo, el dios de la naturaleza, el dios de la abundancia y todo el eso. El dios que elimina los obstáculos, el dios de la riqueza y entre muchos más que tienen. Y bueno, Marlon, ya conocimos nuestras cinco religiones que hay en el mundo. ¿Y por qué no mejor vamos a ver ya Respuesta Sorpresa? Vaya que existen tantas culturas como personas hay en el mundo.
Espero que hayan conocido algunas cosas, como ahora mismo, que aprenderemos un nuevo dato. ¿A qué religión mundial pertenece este símbolo? A. Islamismo. B. Budismo. C. Hinduismo. Y la respuesta correcta es la A, el islamismo. Este símbolo representa una media luna y una estrella, que en realidad se dice que es el planeta Venus. Lo más interesante de esto es que en diferentes países islámicos tienen el símbolo en su bandera. La diferencia es que según la ubicación del país está la luna, es decir, algunas están a la derecha, otras diagonal y otras hacia arriba. ¡Qué curioso! Amigos, lo importante no es tener una religión, sino vivir la fe. Y vivir la fe es muy buena para el alma, pero lo más importante es ser felices y hacer felices a los demás sin importar la religión. Bueno, espero que les haya gustado mucho este programa, pero se nos acabó. Se nos acabó, pero nos volvemos a ver en una próxima. ¡Chao! ¡Chao!